Leonard playing wide. He's found his man. The shot is on. And it is Krylak with the breakthrough. They are stunned here at Bank of California. It does come in now. And the equaliser. Just like that. And it's redemption for Danilo Silva. Now Ramirez has broken through. Christian Ramirez. Superman. Bueno, pues Superman, que eliminó ayer a Carlos Vela, yo creo que es sorpresa, 2-3 en estos playoffs de la MLS, que ya sabéis que son a partido único. Jugaba en un estadio lleno a reventar, o sea, un ambientazo, hemos estado viendo el resumen. Y Vela, que está ya de vacaciones después de su primera temporada en la MLS, le han ganado 2-3 los amigos del equipo mormón, el Real Salt Lake. Está por ahí Agustín Galán, el comentarista de la MLS en Eurosport. Hola, Agustín. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues hemos escuchado muy bajo a Vela, que no se lo esperaba esto, Agustín. No, ha sido una sorpresa terrible. Lo primero, porque este partido podría fácilmente no haberlo jugado. Se ha clasificado entre los dos primeros de la conferencia. Se hubiera ahorrado esta eliminatoria y estaría en semifinales a partido doble. Y luego porque el equipo que le ha ganado hoy en su propia casa no es ni mucho menos, no solo superior, sino no es ni remotamente comparable a la calidad que tiene Los Ángeles. Ha sido una de las, para mí, la gran sorpresa del año, la MLS. Vamos a escuchar a Vela y te voy a pedir que mientras te acerques a una ventana, que tenemos algún que otro problema con la comunicación. Cuando se pierde, cuando uno se queda eliminado, sobran las palabras. Simplemente toca agradecer a los fans, agradecer al club por este primer año. Creo que estamos intentando ir por el buen camino para construir un equipo ganador, y toca reflexionar, toca descansar y venir el próximo año con una mejor mentalidad y trabajar más. Ese sorpresón empieza 0-1, Agustín, luego consigue remontar el equipo de Vela 2-1 con, yo creo, un par de buenos goles. Pues que luego le mete Superman, que me tienes que contar ahora quién es Superman, mete un golazo ahí en una patada Miyagi así ninja como la de McManaman en esa final de la Champions, que es un golazo, y luego tienen un poco de potra en el último gol, ¿no? Un poco el guión del partido. Sí, ha sido un guión bastante extraño, porque lo primero, nadie esperaba que Salt Lake se adelantara en la primera parte, hubo un error defensivo bastante grave. Pero luego, una vez que consigue remontar el partido, el gol es de Cristian Ramírez, que es al que llaman Superman, no es el de la tijera. Ah, no. Pero vamos, es, podría ser el de la tijera. Es un gol muy de Superman. O sea, sí, un es gol de Superman, porque es una locura y los propios comentaristas en Estados Unidos decían, ¿pero qué estás haciendo? Y luego este muchacho, Damir Krylak, que es un croata bastante desconocido, que llega de la segunda división alemana y era un pivote defensivo, aquí juega de delantero centro y marca estos golazos. Y a partir de ahí, la desgracia, luego el gol en propia puerta y la eliminación. Ha sido bueno el año de Vela, ¿no? O sea, nominado, yo creo, al mejor jugador de la liga, 14 goles y 10 asistencias en 28 partidos. El nuevo Vela ha ido bien, ¿eh? Sí, le ha ido bastante bien. Ha sabido asumir primero el liderazgo del equipo, al ser el primer jugador franquicia, el primer jugador de la historia. Y luego la capitanía, una vez que se fue Laurent Simán, que era el primer capitán, por motivos personales, Vela asumió la capitanía y lo hizo bastante bien, teniendo en cuenta además que se perdió 6 partidos de temporada regular por estar en el Mundial con México. Yo creo que el primer año ha sido bueno y no hay que olvidar que es un equipo de expansión. Es un equipo que a estas alturas del año pasado no existía directamente. Hombre, no tenían ni estadio, pero Agustín, sabiendo hoy el ambientazo que ha habido en ese primer partido de playoff, yo creo que pueden estar contentos, ¿no? Porque sobre todo lo complicado, porque ves campos, por ejemplo, el de Columbus Crew, estos que van de amarillo, que no va nadie, sí. Pero luego ves, por ejemplo, lo que han montado ahí, han montado un Sarabueno, ¿eh? Sí, han montado una buena, están en pleno centro de Los Ángeles y la gente ha respondido, y viendo también que el equipo estaba ofreciendo buen espectáculo a medida que avanzaba la temporada. El equipo de Bob Bradley de Vela pues iba teniendo muy buenos partidos y eso ha hecho también que la gente se vaya enganchando y se ha creado una rivalidad muy potente, muy poderosa con Los Ángeles Galaxy. Sí, pero al final ni se han metido. Yo vi el partido el último de la fase regular de los Galaxy, que vaya liada, pues no se han metido ni en playoff y tenían todo a favor en casa el equipo de Ibra, y en un partido rarísimo terminan perdiendo con un equipo que no se jugaba nada. Sí, es un poco la situación que se vivió anoche con Los Ángeles. En el caso de los Galaxy, hubiera sido un partido, un derbi de Los Ángeles entre Fútbol Club y LA Galaxy, si hubieran hecho los deberes, si hubieran conseguido empatar, por lo menos. Y, de hecho, Salt Lake, que era el único equipo que la semana pasada, el fin de semana, no jugaba, y decían, bueno, Los Ángeles Galaxy juegan en casa, tiene Ibrahimovic, juegan contra un equipo eliminado,
esta gente ya se veía de vacaciones y de repente ven que los Galaxy pierden, tienen que jugar este partido y no solo lo juegan, sino que además lo ganan. Ha sido todo muy extraño y en cuestión de solo 4 días. Del resto de la madrugada, Rooney eliminado, ha pasado Villa y ha pasado también el hermano de Higuaín, ¿no? Que es el que ha eliminado a Rooney. Sí, Federico Higuaín, que dicen que es el más talentoso de los dos, es media punta y tiene mucha más calidad técnica. Luego de cara a gol, es evidente que Gonzalo tiene más trayectoria. Federico Higuaín consiguió ganar a DC United, que fue la otra sorpresa de la noche, sobre todo porque el equipo de Rooney venía muy bien, estaba en muy buena forma y cayeron en los penaltis, con fallo precisamente de Rooney. Perdona, que te he cortado. No, y decía, en cuanto al equipo de Villa, pues solventó su eliminatoria con bastante facilidad y creo que es un candidato bastante serio. Es lo que te iba a preguntar, el favorito, ya que no está Vela, antes íbamos con Vela, pero nos tenemos que buscar un equipo nuevo ahora. No, los favoritos ahora hay muchos. Ya hemos visto que los playoffs de poco o nada sirven los pronósticos. Ahora tenemos además los equipos tienen el colchón de que van a jugar a ida y vuelta, con lo cual la calidad se puede terminar imponiendo en esos 180 minutos. Yo veo los Red Bulls, lo están haciendo bien, Atlanta y quizás Seattle. Y New York City incógnita. Atlanta es el equipo del Tata Martino. Sí. Muchísimas gracias, Agustín. Oye, es que se te oye con una calidad de sonido. O sea, ha sido moverte. O sea, una calidad de sonido espectacular ahora, Agustín. Una llamada telefónica limpia, clara, concisa. Bueno, mejor. Te has debido de comprar ese teléfono en la tienda Yogo que hay en la calle Elcano, ¿eh? Sí, está recién montadito. O sea, pero calle Elcano 1, ¿me confirmas, no, Agustín? Confirmado.